Por ejemplo, es importante eso. Alguien tiene migraña más que fijo. Cuando arranca tu migraña, ¿para? No para, pues, horas, días, si no te tratas. ¿Por qué no para? Porque es un neuropéptido el que está estimulando al trigémino. Y el neuropéptido no va a parar, pues, no va a parar. ¿Correcto? En cambio, cuando tenemos una señal dolorosa simple, es acetilcolina, que puede parar. Entonces, no te olvides, el neuropéptido manda señales de largo, largo alcance. Mucha gente habla de que el sustento bioquímico de la memoria son neuropéptidos. ¿Está bien? ¿Cómo nos acordamos? Ese pipí, tragragá, todo tu carpo, ¿cómo te acuerdas tus aminoácidos esenciales? ¿No? ¿Se acuerdan tus mnemotecnias? El de dime lore, feo soy, todas esas cosas que van quedándose en la memoria a largo plazo, el sustento bioquímico pueden ser o sinapsis, o espinas sinápticas, o neuropéptidos que se liberan. Entonces, no vamos a hablar de esto, solo quiero que recuerden que estos son los grandes transmisores de la información compleja del sistema nervioso. En cambio, la información sencilla es esta de acá. La información simple. ¿Cómo le llamaría un informático los cookies? ¿Alguna vez escuchado sobre los cookies? ¿Ya? Son informaciones que quedan pendientes en tu browser, o sea, en tu Google Chrome, en tu no, Safari, para que cuando cargas la página una y otra vez sea más fácil. Cuando cargas una página de cero, es más lento. Pero cuando ya la tienes cargada varias veces, tienes ya los cookies disponibles. Algo así. Estos son como los cookies que transmiten información de corto tiempo, pero al final, ¿qué sostienen? A los grandes neuropéptidos de la información compleja. ¿Ya? Entonces, deben recordar. La acetilcolina, ¿dónde se produce? Mayormente en el núcleo basal de Meynert. Meynert. La norepinefrina, ¿dónde se produce? En el locus ceruleus. Locus ceruleus. La epinefrina solo se produce en la médula de las adrenales. No hay otro lugar. Médula adrenal. La dopamina, ¿dónde es? Sustancia negra, pars compacta, completo. ¿Ya? Sustancia negra, pars compacta, compacta. La serotonina, ¿dónde se produce? En el núcleo dorsal del rafe. Del rafe. Y la histamina sí se libera en casi todas las células del sistema nervioso. Así que ese no es. Igual que el GABA, en todas las células del sistema nervioso central, la glicina sí es importante en la médula, trabaja en la médula espinal, y el glutamato y aspartato, igual que el óxido nítrico, en varias células. Los que tienen núcleo identificado son los de acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, siguiente. ¿Qué hace cada uno? La acetilcolina excita. La epinefrina y norepinefrina excita. Dopamina excita, pero también inhibe. Tiene doble función. Serotonina básicamente es un excitador. Histamina tiene varias funciones. No voy a poner acá porque tiene varias funciones. GABA sí es un inhibidor nato, glicina es un inhibidor nato, y glutamato y aspartato inhiben y estimulan. Óxido nítrico no se sabe claro su función. Lo que sí está demostrado es que acetilcolina, norepinefrina, epinefrina son excitadores netos. Dopamina puede variar según la vía y la serotonina también es un excitador. Lo que sí se sabe claro es que GABA, glicina son recontra inhibidores. ¿Ya? Esas son sus funciones. Es importante recordar, acetilcolina, ¿en qué enfermedad está presente? Es inevitable, en Alzheimer. La acetilcolina baja en el Alzheimer, baja. La norepinefrina, ¿en qué enfermedad está sobreexpresado? Tienes mucha norepinefrina. Cuando en los estados, no se olviden, maníacos, en la manía hay un exceso de norepinefrina. ¿Ya? La cocaína aumenta la norepinefrina, los estimulantes. ¿Y dónde está abajo? ¿Cuándo no hay epinefrina? En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Correcto? En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el niño parece no tener mucha norepinefrina. Y hay que darle metilfenidato justo para aumentar la acción de la norepinefrina. ¿Epinefrina en qué enfermedad está disparada? ¿Cuándo tenemos un tumor de médula adrenal? ¿Qué nos da? Feo. Feocromocitoma, ahí está, porque solo se produce acá.
La dopamina, chicos, cuando está elevada, ¿en qué enfermedad está elevada la dopamina? Elevada. Igual, manía. En la manía está elevada. ¿Y en cuál está baja? En la esquizofrenia está baja en una vía y alta en la otra. O sea, la dopamina está implicada en manía, esquizofrenia, de forma elevada. Y en la esquizofrenia baja en una vía. Pero en el Parkinson, ahí sí. ¿Qué es de la dopamina? Recontrabaja. En Parkinson sí, no hay discusión, está baja. Serotonina, ¿en qué está baja? En la depre. La depresión depende de serotonina. Serotonina baja, depresivo. Histamina no nos interesa, pero se asocia con algo. Cuando tienes bloqueo del receptor histaminérgico, ¿qué te da? Sueño. Cuando tomas tu, no sé, pues tu Gravol, te da sueño, ¿no? Tu clorfeniramina, te da sueño, porque bloquea los H1 centrales. ¿Ya? GABA, glicina, estos son inhibidores, por lo tanto están alterados en los cuadros de hiperactividad. Eso no vamos a hablar porque no son específicos. Pero lo de arriba sí, ¿eh? Alzheimer, manía, TDAH, feo, manía, esquizofrenia y Parkinson deben saber al detalle cuál es el neurotransmisor implicado porque ha venido en el examen de julio, de junio. ¿Ya? Ha venido dopamina. Se ha repetido varias veces. Pues por eso hay que estudiar todos, todos, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos entendido cómo es una sinapsis. Ya tenemos claro la figura de sinapsis. Ahora vamos a ver el tema de las dendritas. Una vez que el axón excita a las dendritas se van. ¿Qué pasa cuando entraba sodio? ¿Cómo se llamaba eso? Despolarizando. Cada vez que excita un axón, excita. Va a meter, se llama excitador. ¿Por qué se llama excitador? Porque mete positivos. O sea, ¿por qué? Despolariza. Pero también van a haber axones inhibitorios, inhibidores. ¿Y por qué se llaman I? Porque hiperpolarizan. ¿Qué cosa es hiperpolarizar? Meter negativos, ¿no es cierto? O sacar positivos, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, el axón, perdón, las dendritas, van recibiendo los estímulos de todos y va pasando la corriente de forma electrotónica, marcas esto, electrotónica. Las dendritas reciben el 95% de la sinapsis, el otro 5% lo recibe el soma de frente, y hay una corriente electrotónica hacia el soma, ¿correcto? ¿Qué es esto, electrotónico? Que todo suma. O sea, imagínate que esta es una neurona en el que tú vas a aprender, estoy haciendo un ejemplo absurdo, ¿eh? Pero para que quede claro, esta es la neurona del aprendizaje de básicas. Ya está. Básico, vamos a aprender básicas. O sea, acá está un excitador, una clase, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase. Excitadores para transmitir la información. Pero a la vez, no sé, pues, te distraes, ¿no? Y acá está tu problema con tu flaco, tu flaca, un inhibidor de aprendizaje, X, un Y, no, todo tengo problemas, que la chama. Entonces, al final se hace un balance entre los que excitan y los que inhiben. Y se produce la información. Así de sencillo es una neurona. Si esta es una neurona motora, todos los de acá quieren que se mueva y estos de acá no quieren que se mueva. Al final, cuando tú balanceas los potenciales, si es que llegas al umbral, correcto, al umbral, ocurre o no ocurre despolarización. Esa es la lógica, ¿correcto? El umbral es en menos 60. En menos 60 se deben abrir los canales de sodio voltaje dependientes. Es como quien dice, llegaste al límite, ¡pum!, aprendido. Si no llegas a eso, no está aprendido. Así de fácil. Una neurona es totipotencial de esa forma. O es o no es. Eso es lo bacán de la neurona. El músculo liso, a veces es, a veces no, y vas a ver cómo tiene una despolarización parcial. Pero una neurona es o no es. O aprendes o no aprendes. O mandas la información o no la mandas. Entonces, cuando todos los dendritas en el balance, la despolarización le gana a la hiperpolarización y sale más de menos 90, esta célula ha sido despolarizada, ¿correcto? Entonces, cuando llega el menos 60 al cono axonal, no te olvides, al cono axonal, este cono axonal contiene el 60 a 70% de canales de sodio voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si la información llega acá, es inevitable. Manda la señal, ¿correcto? Entonces siempre les pongo el ejemplo,
No te quieres casar, ¿no es cierto? Entonces acá tu amiga te dice, cásate, oye, tu mamá, cásate, cásate. Tu amiga, no, ¿cómo te vas a casar con ese? Entonces estás, uno sí, uno no, al final dices, ya me caso, ¿no es cierto? Mandas tu señal. Pero, ¿qué pasa si justo en el día de la boda, pum, aparece, ¿no? Alguien se opone, yo soy la mamá de sus tres hijos. ¿Qué? Inhibes toda la señal, ¿no es cierto? Entonces, esta neurona inhibitoria del cono axonal es la principal neurona regulatoria. Si te preguntan, ¿cuál es la neurona reguladora más importante? La que termina en el cono axonal. Porque en el cono axonal está el 70% de la decisión. O sea, es ese sí acepto, ahí está, en el cono axonal. Si ahí lo inhibes, se paralizó la neurona. Ejemplo típico, las neuronas del dolor estimuladas por opioides. Te duele, te está matando, tienes una úlcera que te mata. Llega la señal a la médula y justo cuando va a pasar la señal del asta posterior al cerebro para que te duela, ahí actúa tu opioide y no pasa nada. El dolor ha sido inhibido en el cono, o sea, justo en la sinapsis, en los somas de las neuronas que van a llevar la información. Por eso es más potente un opioide que un AINES, pues, porque el AINES va a actuar ¿dónde? En distal, va a actuar donde está el dolor. Ahí en la terminal del receptor. ¿Pero dónde actúa el opioide? Arriba, en el soma, en el cono. Entonces, al actuar en el cono axonal, bloquea toda la señal que vino, sabe Dios de dónde. ¿Está bien? Entonces, esas cositas que son acá fisiología, después en fármaco, en clínica, son clave para entender por qué uno es más potente que otro. ¿Ya? Entonces, esa es las señales de inhibición potentes, las que están acá en el cono axonal. ¿Ya? Y no te olvides que hay un estado de excitación y un estado de inhibición para cada tipo de neurona. Volviendo a mi ejemplo, hay gente que está más propensa a casarse y otra gente que no. Entonces, si ya vienes con ganas, es una célula preexcitada. Si no quieres saber nada, es una célula preinhibida. ¿Y eso de qué depende? Del tono de cada célula. Por eso, cuando, por ejemplo, la motivación, es un ejemplo, en la cognición, hace que las neuronas del aprendizaje se motiven y aprendes más, es lógico, porque la dopamina se libera. El otro día estaba viendo una charla de TED de la psicología positiva, ya donde plantean de que el estado de felicidad, oye, no es el floro, ¿eh? Ese es estudiado, si no me crees, entra TED y pones ahí psicología positiva. Han demostrado que el exceso, no exceso, sino la alegría, la felicidad, aumenta la dopamina y esa dopamina ha demostrado que aumenta todos los centros de aprendizaje. Entonces, una de las recomendaciones que hacía ese psicólogo a los estudiantes de Harvard era que tienen que sistemáticamente aumentar sus niveles de felicidad si querían pasar bien la universidad. Harvard, ¿eh? ¿Saben qué patas son? Oxford, Harvard, toda esa gente, si no está pepeada no la hace, ¿no es cierto? El nivel de competitividad es tan alto que tienen que vivir pepeados con pastillas que les aumentan el rendimiento para que jalen, para que avancen en la universidad. No que esto, para que avancen, ¿no? Entonces, él decía, porque en sus charlas eran con ellos, de que ellos plantean de que primero estás feliz, después aprendes más, después aumenta el éxito, supuestamente. En cambio, lo que les enseña es, primero es exitoso y luego vas a ser feliz. No, pues es absurdo eso. La psicología positiva dice que esto es absurdo, porque el éxito no libera, o sea, libera ser dopamina, pero muy, o sea, es, ¡ay, ingresé! ¡Yeah! Pasa un mes de residente y ya otra vez miserable. No, otra vez residente. Claro, ese es pues el problema. Y eso ocurre en todo el mundo. En cambio, si al revés, tú te dedicaras a aumentar tu nivel basal de alegría crónico, tu dopamina de base, entonces todo lo que hagas vas a aprender más. En este caso, la postulación de residente vas a aprender más y eso va a traer lo que llaman ellos la ventaja de la alegría. Así lo llaman al psicólogo, la ventaja. O sea, la gente que trabaja alegre, ¿por qué es que Google trabajan así? Porque quieren gastar su plata, les gustan los trabajadores, son recontra pro. No, porque se han dado cuenta de que así producen mejor, porque están en un estado constante de esto, excitación, porque la dopamina los tiene ahí, quieren aprender. No sé, ¿no has visto toda esta gente de Sri, Herbalife, parece que está pepeada todo el día? ¿Por qué? Porque eso les han enseñado, sus neuromarketing les han enseñado que mientras más alegre estés, más productivo vas a ser. Y son las únicas chances de que puedan vender tanto, pues eso, no sé cómo hacen, pero todo el mundo les compra, porque es
Claro, porque ese es el capital que tienen que hacer, vender, ¿no es cierto? En nuestro caso es diferente, pues tenemos otras motivaciones mucho más fáciles de explotar para aumentar los niveles de dopamina, ¿sí o no? Tu primer paciente que has salvado, tu primer paciente que no se ha muerto porque has hecho algo correcto, son suficientes estímulos para que tu dopamina esté alta, ¿no es cierto? Entonces, eso, chicos, siempre aprovecho acá para decirles, tiene bases fisiológicas, ¿correcto? Ahora la pregunta es, ¿y cómo me vuelvo alegre? Bueno, también lo han estudiado, por cierto. A ver si me acuerdo. Primero, cada día tenías que agradecer por tres. Oye, no es cosa de Facebook. Yo también cuando leí eso dije, se parece a lo que ponen en Facebook, ¿no es cierto? No. Está, entren. A TED, a charlas de TED, psicología positiva. Agradecer tres veces, o sea, tres cosas al día antes de amanecer, dar gracias. Lo que sea, no sé, gracias porque mi perrito se curó, porque ahora tengo techo, no sé, tipo, lo que sea. ¿Ya? Lo que sea, tres cosas. Lo otro es un acto espontáneo de caridad al día, así lo ponen, ¿no? O sea, anda, alguien, no sé, dale gracias, dale una propina, abraza a alguien, no sé, uno al día, ¿correcto? Lo otro, el famoso, ¿cómo le llaman? El diario. Él decía que debíamos llevar un diario, pero positivo. O sea, recordar al final del día todo lo positivo que has podido tener. Pero él dice diario, ¿ah? ¿Eh? El padre dice, tiene que ser esto diario por 21 días mínimo, mínimo, ¿ya? Luego dice meditar, bueno, ya eso sí es un tema de técnica, meditar y hacer ejercicio, todo diario. Meditar diario, ejercicio diario, tres agradecimientos, un cumplido caritativo a lo que fuera y un diario recordar de lo positivo. Obviamente sin exposición a temas negativos, o sea, los temas negativos tienen que ser analizados lo más objetivamente. O sea, él decía, en vez de ver violencia, lee violencia, es más fácil. Tú ves la violencia y tiene mucho componente emocional, pero lees, no es igual, ¿no? Cinco pacientes mueren en accidente, ah, ya. Pero ves el carro con la gente muerta ahí en pedazos, entonces eso es negativo. Entonces él decía, inhibe los impulsos negativos, que estadísticamente hay pocos respecto a los buenos que hay, y haz lo otro. Entonces ellos han hecho un estudio con la gente de Harvard y han demostrado que sus indicadores o sus test de alegría aumentan y eso por ende debería aumentar el rendimiento. Ya, entonces es un consejo, estamos con tiempo, esto no se los puedo dar en mayo, ¿no es cierto? Pero ya estamos con suficiente tiempo para que de repente les sirva. ¿Ya? Muy bien. Si esto no funciona, tenemos esto de acá, ¿no es cierto? Lo de corto plazo. Fármacos, por ejemplo. Vienes con Red Bull, vas a aprender, ¿no es cierto? Porque tienes más dopamina libre. Pero no te olvides que es en agudo. O sea, los fármacos que aumentan la excitabilidad son en agudo, porque liberan lo que tienes. En cambio, ¿esto qué hace? Produce más, es la diferencia. La dopamina que tienes, te vendes un Red Bull y la sacas, pero se acabó, pues. En cambio, esto hace que produzca más tus ganglios basales y de base estés más alegre, ¿correcto? Entonces, si tú te preguntas cómo hay gente que le da de alma la vida y sigue feliz, tiene harta dopamina, suficiente para aguantar todo lo que pasa. ¿Ves, chicos? Entonces, eso es. Luego, al revés, ¿no? Si quieres, te la puedes planchar con alcohol, por ejemplo, ¿no? Vienes con alcohol, entonces va a bajar la transmisión sináptica, ¿ya? Hipoxia, por obvias razones, la hipoxia baja la transmisión sináptica. El pH sí es importante. ¿Qué pasa con el pH ácido? ¿Qué hace el pH ácido? Plancha. Entonces, cetoacidosis diabética, ¿cómo viene? Coma. En cambio, la alcalosis, ¿cómo es? Excita. ¿Cómo viene una paciente? Hiperventilando, alcalótica. Viene irritable, ¿no es cierto? Viene con el sistema nervioso alterado. ¿Nunca te han visto la pregunta? Paciente joven hiperventilando viene y con clínica agitada, porque esa es la alcalosis, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta, bueno, cuando vayan a la sierra, por ejemplo, cuando nos toca ir a dictar a Cusco, a Huancayo, y estás 8 horas hablando, hablando, el solo hecho de hablar pierde CO2. Y empiezas a alcalinizarte y se nota, pues tu cerebro ya no te hace caso. O sea, quieres hablar algo, pero te sale otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque tu cerebro está hiperexcitado. ¿Ya? Esa es una cosa que sí me di cuenta clarito. Cuando te alcalinizas, en verdad sí tu cerebro se hiperexcita. Pierde la capacidad de controlarse y las ideas empiezan a salir. ¿Ya? Después, fatiga, no te olvides, la transmisión se fatiga. Por eso las convulsiones rara vez pasan de los 5 minutos. Cuando pasan es un estatus. Porque se fatiga, se cansa. Y esto también quiero que recuerdes,
en el estudio se fatiga y se cansa. Por eso, que ¿cómo se tiene que estudiar? 65, ¿no? Por cada 60 minutos, 5 de descanso. Porque se fatiga la transmisión sináptica, se fatiga. O sea, hay que reposar, hay que dormir. Ya les he dicho, mínimo tienen que dormir 5 horas al día, mínimo. Si no duermes eso, corrido, no vas a fijar tu memoria a plazo intermedio. Lo que les digo a los chicos del ENAM. Sí, este mes me voy a amanecer diario para probar. No, ¿qué haces? ¿No? Ese es un error tonto, ¿no es cierto? Porque no fijas memoria intermedia, sin memoria intermedia no vas a poder hacer aprendizaje, ¿ya? Y finalmente, puede haber retraso sináptico, como explicamos acá, bajo ciertas condiciones. Y el último dibujo que les pongo es esto, para que vean la cantidad de vasos. Prácticamente hay más vasos que cerebro en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, es la cantidad de sangre que entra, por eso todo lo que hacemos afecta a nuestro cerebro, y nuestro cerebro afecta a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Eso sí, todavía no crees, si tú crees que tu corazón camina solo, tu intestino, no. Cada vez hay más evidencia que el cerebro maneja a todo el cuerpo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces la primera parte era la fisiológica, la parte más blanda, para que entiendan cómo trabajan las vías. Ahora sí vamos a la parte de morfo, ¿ya? A la parte de morfo. Este es embrio, no te olvides. Desde que somos una placa bilaminar, bilaminar, empieza a desarrollarse el sistema nervioso central, ¿ya? Lo que tienes que marcar acá es la placa neural. La placa neural empieza a formarse desde que somos un embrión bilaminar, ¿correcto? Semana 2, cuando estamos como epiblasto e hipoblasto, ya empieza a desarrollarse la placa neural, ¿correcto? Una vez que nos volvemos un embrión trilaminar, ¿por qué es trilaminar? Porque tienes ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿recuerdan? ¿No es cierto? El ectodermo, o el epiblasto, perdón, el epiblasto se dividía en dos, ¿sí o no? En ecto y en meso. Y el hipoblasto simplemente se quedaba como endo. Entonces, una vez que ya tiene las tres capas, esta placa neural empieza, ¿qué? A plegarse. Pliegue neural, que es la parte central, el pliegue, y el surco neural, que es el que va creciendo. Surco o cresta neural, ¿correcto? Va avanzando, y se cierra la cresta neural. La cresta neural se cierra y queda como tubo neural, como tubo neural. Entonces, durante la gastrulación, que somos un embrión trilaminar, se empieza a plegar la placa neural para formar el tubo neural, ¿correcto? Y este tubo neural se va a cerrar rostralmente y caudalmente, ¿correcto? Alrededor de los días 25. No quiero ser exacto un día 23 a 24, 27 a 28, va a estar en el libro, dice, pero yo les pongo mejor alrededor de esos días porque no es exacto, ¿correcto? No es exacto. El tubo rostral, el del cerebro, se cierra antes que el caudal, ¿ya? Entonces, esos son los pasos embriológicos para formar el tubo, y lo que ha quedado por fuera se llama cresta. Por lo tanto, el sistema nervioso central deriva de la placa neural, que es parte del ectodermo, que se plega para formar, ¿qué cosa? El tubo neural y la cresta neural. Por lo tanto, el sistema nervioso embriológicamente tiene dos orígenes, el tubo y la cresta. Tubo neural, cresta neural, ¿correcto? El tubo neural, no te olvides, va a dar origen al sistema nervioso central, o sea, al encéfalo y a la médula, ¿correcto? Las dos terceras partes del tubo dan lugar al cerebro, al encéfalo, y la tercera parte a la médula. Es uno solo, recuerden eso, encéfalo y médula es uno solo. ¿Derivados de qué? Del tubo. ¿Y la cresta neural qué cosa produce? El sistema nervioso periférico. La cresta neural es el periférico, ¿correcto? Los nervios, el sistema autonómico, el periférico, lo ve la cresta neural. Muy bien. Es el primer sistema en formarse, no te olvides, junto con el cardiovascular que ya vieron con los Torres, los dos sistemas que arrancan su función y formación en la semana 3 son el nervioso y el cardiovascular. Y por un tema de días, si es que consideramos el pliegue,
el nervioso le ganaría al sistema circulatorio. ¿Correcto? El circulatorio, el tubo endocárdico que vieron, es prácticamente simultáneo con el desarrollo del sistema nervioso central. Ahí te vas a dar cuenta cuál es el último en funcionar y cuál es el más importante, ¿no es cierto? Muy bien. Luego vénganse acá. ¿Se acuerdan los dos tercios anteriores del tubo que les dije que formaba? El encéfalo. El encéfalo, como ves acá, tiene tres partes primitivas: el rombén, el mesén y el prosencéfalo. Prosencéfalo delante, mesén al medio, mesén, y rombén atrás, porque parece un rombito, pues, que se une con la médula. ¿Ya? El rombén se divide en mielén. ¿Por qué se llama mielencéfalo? Porque se parece a la médula, por eso se llama médula oblonga, bulbo raquídeo, porque es prácticamente médula. Y el metencéfalo, que es el primero del rombén, metencéfalo, que va a dar al final la protuberancia y el cerebelo. El mesén se continúa como tal, ¿correcto? Y el prosencéfalo se divide en diencéfalo y en telencéfalo. El diencéfalo es del mamífero, el telencéfalo es del mamífero desarrollado, o sea, del humano. ¿Ya? Quiero que recuerdes esto. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo en función de la evolución de la especie. Un animal tendrá más desarrollo el diencéfalo que el telencéfalo. Un humano tiene más desarrollo el telencéfalo. Mesen, meten y mielen, todo es conservado filogénicamente. Pregunta examen. ¿Qué cosa del mielen? Bulbo raquídeo. ¿Qué cosa del meten? Cerebelo y protuberancia. No te olvides que es una sola unidad. La protuberancia y el cerebelo es una sola unidad. ¿Ya? El mesen sigue como mesen. El diencéfalo, por favor, acuérdate, da el tálamo y todos los demás núcleos del sistema límbico, y el telencéfalo da los hemisferios cerebrales más evolucionados de los mamíferos. ¿Ya? Eso es pregunta. De esta lámina, la placa neural, los días de cierre y este gráfico de las partes de las vesículas pueden ser pregunta examen. ¿Ya? Ahora vamos a endocrino. Justo en esta parte del diencéfalo, empata anatómicamente con el estomodeo de la membrana orofaringe, con toda la que es la cavidad orofaringe. Ahí empatan. Entonces, esta zona tiene una inducción local en la que se forma este famoso divertículo hipoficiario, ¿correcto? Y el divertículo neurohipoficiario. O sea, la neurohipófisis se forma ¿de dónde? Del diencéfalo. Una parte del diencéfalo se vuelve neurohipófisis y una parte del estomodeo o del aparato gastrointestinal se vuelve hipófisis adenohipófisis. Por eso recuerdan que la parte anterior de la hipófisis es de origen ectodérmico, no, no es cierto, es de origen endodérmico acá. En cambio, la porción nerviosa, esta de acá, es de origen ectodérmico del diencéfalo. La glándula hipofisiaria tiene dos orígenes. Uno que viene del gastrointestinal, del estomodeo, que es endodermo, y la otra que viene del sistema nervioso, que es ectodermo. Las dos partes de la adenohipófisis. Ojo, la pars intermedia se atrofia. ¿Ya? Es una pregunta de examen. En los animales, la pars intermedia no se atrofia. ¿Correcto? Y es responsable de la pigmentación de los animales. Si tú te has preguntado por qué tu pastorcito alemán siempre tiene la misma mancha negra en la cabeza como su mamá, no, qué lindo mi perrito. Ya, eso es por la MSH, la liberadora de melatonina, ¿se acuerdan? La MSH, pero de la pars intermedia en los animales. En los humanos no tenemos eso. Por eso la pigmentación de nuestra piel es homogénea, no tiene esas células de esa parte, la pars intermedia, que regulan la pigmentación. ¿Ya? Obviamente debe regular más cosas, ¿no? Pero lo que dicen los libros es regula la pigmentación, la MSH, nada más. ¿Ya? No te confundas con la melatonina.
La MSH es la estimulante de melanocitos. La melatonina es el liberado en la pineal. Ese es para arreglar el ciclo del sueño y vigilia. Eso es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta pregunta sí puede venir. Te dicen, ¿cómo se llama o cuál es el origen de la neurohipófisis? Ectodermo. De la adenohipófisis, el estomodermo. Endodermo. ¿Cuál es el tumor más frecuente en pediatría? De la silla turca. Craneofaringioma. ¿Qué era el craneofaringioma? Un remanente de la bolsa de Radke. La bolsa de Radke es esta bolsa que se forma acá, que debe ser esto de acá, este divertículo, esta bolsita, debe ser reabsorbida. Bueno, entonces esta bolsita que no, cuando no es reabsorbida, se llama persistencia del conducto de Radke y eso causa un cráneo faringioma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso está claro el origen embriológico. No voy a hablar más, ¿eh? Es bien sencillo, los tres. Muy bien, ahora sí vamos a histología. Un poquito de histología. A ver, chicos. La neurona y la glía. Una neurona, como ves acá, tiene su soma, sus dendritas y tiene sus axones, ¿verdad? El soma, sus dendritas y los axones. Siempre hay un solo axón, no te olvides, y hay millones de dendritas. ¿Quién explica nuestra inteligencia? La arborización dendrítica. No se olvide. Acaba otro aprendizaje. Si tú quieres tener más rendimiento en tu examen de residentado, no solo estudies para el residentado, pues lee otras cosas, haz deporte. ¿Por qué? ¿Eh? Porque cuando tú utilizas otras redes neuronales, fortaleces las existentes. Y solamente haciendo cosas nuevas generas nuevas redes neuronales. Eso es importante. Entonces, cual sea que tengas el hobby, juega Dota si quieres, no importa. Eso arboriza tu sistema de, no sé, la coordinación. Es un juego bien bacano. Yo no juego, pero lo que veo jugar tiene que estar así. Entonces, te desarrolla, obviamente dosificado. Entonces, eso permite que tus redes aumenten, tus redes neuronales. ¿Ya? Porque cuanto más redes neuronales, más posibilidad de recordar. Más posibilidad de aprender. ¿Está bien? Eso es importante. Una persona, cuanto más cosas haga intelectualmente, tiene más, es más propenso a aprender nuevos temas, nuevas cosas. ¿Ya? Muy bien. Si no, miren Doctor Strange. ¿Ya? Muy bien. ¿Han visto? Bueno. Ya. Entonces, este cerebro, esta estructura, ¿no es cierto?, tiene un nivel de organización funcional y una estructura general anatómica. Esto que les he puesto acá es vital, ¿ya? Para esta primera parte de la clase. El sistema del neuronal, del sistema nervioso, tiene un nivel funcional y un nivel estructural. ¿El nivel funcional cómo es? Tenemos una herencia evolutiva, que no deben olvidar. El sistema nervioso es heredado desde la parte más simple unicelular. Entonces, todo lo que tenemos es heredado. Nunca se olviden eso. Eso es algo que tiene que tenerlo metido para entender el proceso de enfermedad. Todo lo que tenemos es heredado de lo que ha evolucionado la especie. El primer nivel es el nivel medular, por lo tanto es el nivel más básico. Si te preguntan cuál es el nivel de coordinación más simple del sistema nervioso, la médula. La médula espinal coordina movimientos. Cuando tú corres, no corres con tu cerebro, corres con tu médula, porque el trote es un movimiento aprendido en la médula. Cuando tú tropiezas con una piedra, tú levantas el pie para no caer, eso no lo hace tu cerebro, lo hace tu médula. Cuando te da abdomen agudo y tienes abdomen en tabla porque está perforado el apéndice, eso no lo hace tu cerebro, lo hace un reflejo medular. Entonces, todas esas cosas son integradas a nivel medular. ¿Ya? Babinski positivo, ¿qué significa? Reflejo medular no inhibido por el cerebro. Eso quiere decir que tu cerebro ha dejado de inhibir a la médula. ¿Está bien? Primer nivel. ¿Podemos vivir con nivel medular? No. El humano es tan complejo que si tú le cortas a nivel de enzima C4, va a morir. ¿Correcto? Necesitamos de todas maneras una conexión arriba con el cerebro. Algún tipo de conexión, por lo menos con el tronco encefálico. Los animales muy básicos sí podrían vivir solo con médula. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estudian fisio, recuerdan, bueno, no sé si lo hacían en la facu, a la pobre rana
Le volamos a nivel del bulbo. Animal espinal se llamaba. Porque le has dejado un pedacito de bulbo con algunos centros y toda la médula. Y con eso vivía la rana. Un humano no podría. ¿Ya? Muy bien. Luego viene el encefálico inferior o subcortical. ¿Correcto? De la médula, tronco, diencéfalo. Hasta ahí. Tronco, diencéfalo. Hasta ese nivel subcortical. Este es el nivel típico, típico de los animales, los mamíferos. El nivel subcortical, el límbico, el inconsciente. Ese nivel. Que rige nuestras funciones de forma inconsciente. ¿Correcto? El subcortical que no lo podemos manejar. El equilibrio, cuando tú manejas carro, bici, bailas, no lo haces consciente, porque puedes estar en una trancaza y sigues bailando. Tu pasito te sigue saliendo. Sigues manejando carro, porque lo integra tu subcortical, tus ganglios basales. ¿Correcto? Esa necesidad de comer, reproducirse, dormir, ¿de dónde sale? Del subcortical. Nadie nos ha enseñado, pero está ahí, está metido porque es evolutivo. Entonces los animalitos tienen este nivel como régimen, ¿no? Tú ves la felicidad, por ejemplo, bueno, la alegría, no la felicidad, la alegría es subcortical. Pasa algo bueno, al toque se sube tu dopamina y te alegra, ¿no? El perrito cómo salta cuando llegas a tu casa, es alegre. Y cuando lo pegas, se pone triste, ¿sí? Sigue siendo subcortical, porque ha sido aprendido, ¿correcto? En cambio, el superior, eso ya es consciente. La felicidad, ¿no? Tu perrito, por ejemplo, no está en paz, ¿no es cierto? Tú no lo ves a tu perrito ahí que ha comprendido la vida, no, no puede, ¿no es cierto? Tampoco lo ves a tu perrito con ganas de suicidarse, ¿sí o no? Entonces, ese nivel superior es el cortical consciente, el que a los humanos nos ha diferenciado prácticamente de todos los animales y algunos tienen algo de desarrollo, ¿no? Los delfines, por ejemplo, que se ayudan o que tienen relaciones simplemente por placer. Es un nivel un poquito más consciente de su subcortical. Eso, esta lógica debe ser lo que mande lo que hagamos ahora en la parte anatómica de neuro. ¿Ya? Este orden. Y básicamente los tres niveles, medular, inferior y superior, siguen este orden. Tienen un receptor sensitivo, una neurona procesadora y un motor efector. Esa es la entrada. El sistema nervioso recibe la información por acá, la integra en el soma y manda una respuesta en el axón. Es como una computadora. Yo meto la información con mi tablet, la pantalla o la CPU lo procesa y a ustedes les muestra el gráfico en la pantalla. Igualito hace el cerebro. ¿Quién es el que recibe? El receptor. ¿Quién es el que procesa la neurona y quién es el motor efector? Una célula motora. Pero eso es el modelo. Lo que estamos haciendo ahorita sigue ese modelo. Yo les doy información. ¿Quién recibe? Sus oídos. ¿Quién procesa? El área de Wernicke. ¿Y qué cosa es el efecto? El efecto es un cambio de conducta. ¿Correcto? El aprendizaje genera un cambio de conducta. Entonces, cuando aprendemos, cambia nuestra conducta. Ese es el efector. No siempre es motor. Como estamos en fisio, motor, pues no sé, la alfa. Pero recuerda que esta lógica se aplica para todo. Tú aprendes algo, vas a efectuar algo. Y eso se ve en la conducta. ¿Ya, chicos? Entonces, el aprendizaje genera un efecto de cambio de conducta. Muy bien. ¿Quién hace entonces eso? La neurona es la gran integradora. Y cuando hablas de una neurona, tú no te refieres solo a esto. Todo el mundo me dice que una neurona no. Cuando hablo de función integradora, hablo de neurona, núcleo y corteza. Son tres niveles. Neurona unicelular, núcleo, que son varias neuronas, y corteza, que es todo el cerebro. Entonces, hay varios niveles de integración. Es como municipio, gobierno regional, gobierno central, igualito. Neurona, ganglios basales, corteza. Entonces, el que sepas nadar estará en tus ganglios basales. El que mandes una señal nerviosa para mover el dedo estará en una neurona. Pero el que puedas, no sé, pues, aprender a, no sé, pero los que hacen parkour, los que saltan del techo a techo a techo sin golpear, ¿se han visto esos chicos que saltan en la calle? Eso es simplemente una función superior. ¿Correcto? Entonces, el que puedas escuchar puede ser una neurona, el que puedas interpretar un sonido puede ser el núcleo auditivo,
Pero el que armes conocimiento y ahora estés aprendiendo de repente algo de fisio que no sabías, eso es corteza. Sigue siendo tres niveles de integración de información. ¿Ah, chicos? Cuanto más arriba estés en el nivel, la integración va a ser menos tangible. Eso también recuerde. Hay gente que dice, doctor, no sé cómo me acuerdo, pero yo sé un montón gastro. Porque cuando integraste en gastro, algo pasó que se armó todo un plano que te es muy fácil estudiar gastro. Los ingenieros, los que tienen la vida matemática, tienen algo que está más arriba. Ya, chicos, recuerden eso. Entonces, el aprendizaje se logra en esos tres niveles. Ya siempre tienen que ser integradores. Es un concepto que les doy. No se partan, integren, porque ahí aumentas tus chances de aprendizaje. ¿Ya? Siempre es así. Al menos en neuroanatomía o en neurolingüística es así. Muy bien. Entonces, y doctor, y si eso no lo guardara, no serviría para nada, ¿verdad? Si tú no guardaras la información, no serviría. Entonces, el almacenamiento es vital. El problema está en que tanta información inútil tenemos en medicina que el cerebro no lo va a guardar, porque no es información experimental. ¿Me entienden? Tú te acuerdas un trauma, ese día que te choteó tu placa por primera vez, está grabado ahí en tu cerebro, porque fue un trauma. Tu cerebro lo mezcló con una emoción, lo traumatizó y lo tiene como memoria para que otra vez no pase. Entonces, si podríamos hacer eso con cada capítulo de medicina, sabrías toda la medicina, ¿sí o no? Si cada capítulo te traumatizara de tal forma que sepas cada dato como ocurrió, entonces tendríamos toda la memoria a nuestra disposición, pero no se puede. Por eso, chicos, recuerden, el cerebro solo almacena lo que le interesa. Y si tú no generas un interés, eso no va a poder ser almacenado. El dato solo per se no se interioriza. Por eso cuando alguna vez les comenté, los grados de aprendizaje van a variar desde un 15% leyendo hasta un 85% dramatizando el aprendizaje, experimentándolo o enseñándolo. ¿Ya? Entonces, en teoría, si tú quieres aprender el 85% de lo que estás leyendo, todo debería ser capaz de enseñarlo a alguien, en teoría, o dramatizarlo. Eso es lo que dice la teoría de aprendizaje. Si solo lees y ni siquiera resumes nada, estás en un 15%. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerdes. Tienen que tratar de llevar el aprendizaje hasta ese nivel para que se almacene hasta el examen. ¿Ya? Entonces, la mejor forma, ya no sé si alguna vez les comenté, era los resúmenes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije alguna vez Harvard había demostrado que los resúmenes seguían siendo la principal herramienta para el aprendizaje? Los resúmenes escritos, ¿correcto? Luego, el estudiar varias materias a la vez, no sé si recuerdan, varias materias. Harvard decía que estudies matemática y luego pases a filosofía y luego cambies, porque eso aumentaba las chances de aprender. En nuestro caso, no queda más que cambiar de capítulos, ¿no? Estás estudiando obste, pasas a gastro, pues casi lo mismo, ¿no? Pero no hay otra opción, pues, ¿ya? Hagan eso. ¿Por qué? Porque eso aumenta las chances de aprender. Y el otro, el tiempo que les dije, ¿no? Un tiempo de estudio, descanso, tiempo de descanso. Son los tres principales que pueden ayudar a que tu memoria se grabe. ¿A chicos? Se grabe. Y siempre que puedes, métele mnemotecnias con harto contenido emocional, por favor, olvídate. Tiene que ser emocional, tiene que activar tu amígdala. Si no activa tu amígdala emocional, esa mnemotecnia no sirve para nada. Tiene que o indignarte o alegrarte o algo emocional. ¿Se han dado cuenta? A veces yo hago bromas un poquito subidas de tono, ¿sí o no? Me voy contra religiones, contra algunos conceptos morales, o sea, porque me guste, sino porque eso me he dado cuenta que fija. Y al fijar es el objetivo que queremos, ¿correcto? No tiene nada, no es nada personal, ¿eh? No es nada personal. Es simplemente la lógica de aumentar la chance de almacenar. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es un consejo, me lo dieron en la preuniversitaria todavía y me ha servido toda la carrera, ¿ya? Para guardar memoria. Bueno, entonces, con este concepto, vamos para acá. Esta información solo es posible que se pase de neurona a neurona si es que hay velocidad de transmisión. Lo que ahorita estoy procesando en mi cabeza y tú en la tuya no sería explicable si no habría una velocidad al metro por segundo de información en tu cerebro. Así que eso solo es posible con la glía. La glía, conformado por astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann y células capsulares protectoras, se encargan de que esta transmisión sea efectiva. ¿Qué hace el astrocito? A ver, ¿se acuerdan cuántos tipos de astrocitos habían?
el fibroso y el protoplasmático. El astrocito protoplasmático, como ven el dibujo acá, este astrocito, tiene unos pies que se pegan al vaso sanguíneo y este otro pie se libera a la neurona. O sea, ¿qué hace el astrocito protoplasmático? Arma la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está constituida por el capilar y el astrocito protoplasmático, que es el que pasa los nutrientes y elimina las toxinas entre el cerebro y la sangre. No se olviden. En ausencia de inflamación, no se pasa nada que no sea liposoluble entre la sangre y tu neurona. Recuerden eso. Cuando hay inflamación se puede pasar absolutamente todo, pero si no hay inflamación no, porque el astrocito protoplasmático sella junto con el capilar. Si se muere el astrocito, se muere tu célula. No te olvides, en la fisiopatología del Parkinson, del Alzheimer, de las demencias, está implicada una degeneración del astrocito, porque el astrocito nutre a la neurona, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si estás en hipoxia? ¿Quién se encarga de darle un poquito de oxígeno o quién se encarga de limpiar los metabolitos tóxicos o quién se encarga de darle un poquito de glucógeno para que tenga glucosa? El astrocito. Si el astrocito no funciona, no se mueven los metabolitos y la neurona muere. ¿Ya? Primer concepto. Doctor, ¿y el fibroso para qué es? Ah, es el que le da estructura. Astrocito fibroso es el que arma como una estructura para sostener a las neuronas. Sostener. ¿Ya? ¿Para qué sirve el oligodendrocito? El oligodendrocito lo que hace es forra con mielina el sistema nervioso central. Ahí está. El oligodendrocito envuelve con mielina al sistema nervioso central. Pregunta de examen, ¿eh? El oligodendrocito forra a varias axones, a varios axones. No solo es a uno, es a varios. ¿Ya? En cambio, las células de Schwann que ves acá forran al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico solo es envuelto una célula de Schwann por cada neurona. ¿Está bien? Una neurona puede tener varias, pero una sola Schwann se casa con una neurona, una sola. En cambio, el oligo es para varios. ¿Ya? Eso sí fue pregunta de examen, sencillo. El oligodendrocito forra menos que Schwann. Mire Schwann, todo lo que forra es más grueso. Por eso permite mayor velocidad. Las células de Schwann permiten mayor velocidad. En cambio, el oligo tiene menor velocidad porque es menos mielina. Muy bien. Y finalmente, dentro de la glía extraneuronal, eso es pregunta examen, está la microglía. La microglía no es neuronal, es mesenquimal, ¿correcto? La microglía son macrófagos modificados que vienen del mesodermo, que migraron en un inicio y se quedaron en nuestro sistema nervioso para siempre, ¿ya? No te olvides que el sistema nervioso es un santuario. ¿Cómo es eso? La casa de Sei, de Leo, de Virgo, ¿no? Es un santuario porque no pasan los linfocitos. O sea, no hay respuesta inmunológica en ausencia de inflamación. Si hay inflamación, no. Entonces, el cerebro, el ojo, los testículos son santuarios linfocitarios, igual que el timo, donde no puede haber un pase activo de antígenos. ¿Está bien? ¿Quién defiende al cerebro? Solo su microglía. ¿Correcto? Su microglía y los astrocitos. ¿Ya? Eso es importante. Tú no vas a ver en un corte cerebro leucocitos ahí adentro, salvo que hay inflamación, solo ahí, ¿ya? En el ojo tampoco, en el timo tampoco, en el testículo tampoco, porque son santuarios, donde si entra en el sistema inmune, traería más problemas que beneficios, ¿ya? Muy bien. Finalmente, ¿cómo se llaman estas células que no están acá, pero también son parte de la glía? Las células ependimarias. Las células ependimarias son las que forran, todo el espacio subaracnoideo, la parte inferior, o sea, la parte que está en contacto con los ventrículos, ¿no es cierto?, el epéndimo, y estas células ependimarias también se encargan de producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿quiénes forran todo el interior del tubo neural? Eso también es importante. ¿Se acuerdan acá?
¿Se acuerdan acá el tubo neural? Todo este tubo neural al final va a formar toda la cavidad del líquido cefalorraquídeo. Acá va a estar la médula, cuarto, tercero, silvio y los ventrículos laterales. O sea, toda la parte interna del túbulo, del tubo, está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo es forrado por el epéndimo, por el epéndimo. ¿Ya? Por el epéndimo. Muy bien. Finalmente, no se olviden, el epéndimo diluye a la mitad la glucosa. O sea, la sangre tiene glucosa 100, al líquido cefalorraquídeo pasa la mitad, 50, 60, no más. ¿Ya? Es un ultrafiltrado hipoglucorreico. O sea, hipoglucémico, perdón, respecto a la sangre. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora sí nos ponemos más morfológicos, ¿ya? Vamos a hablar de la división del sistema nervioso. Todos se equivocan en esto. Todos me dicen que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Está bien, pero es una división funcional. Funcional. Se llama somático porque lo controlo conscientemente. Se llama autonómico porque solito se controla. Pero de una vez les digo, estos dos están conectados. Por lo tanto, el somático puede modificar al autonómico y viceversa. ¿Está bien? Un estado de estrés mental somático puede terminar con clínica autonómica. Y viceversa, una enfermedad somática con clínica autonómica puede terminar afectando somáticamente a una persona. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Pero anatómicamente, eso es otra cosa, se divide en sustancia blanca y sustancia gris. Y a su vez, sustancia blanca y gris del sistema nervioso central y periférico. Yo prefiero esa distribución. Es mucho más lógica. La distribución del sistema nervioso es central y periférico. El central está conformado por el encéfalo y la médula, o sea, en cristiano, por los derivados del tubo neural. En cambio, el periférico está formado por todos los nervios y ganglios periféricos, o sea, por la cresta neural. Entonces, la verdadera división es esta: sistema nervioso central, tubo neural, sistema nervioso periférico, cresta neural. Muy bien. Y a su vez, ambos se dividen en sustancia blanca, que son los axones, y sustancia gris, que son los somas neuronales. Entonces, te vienes acá. El sistema nervioso central, encéfalo, te vienes acá, tiene la sustancia gris periférica, 1, y 2, subcortical en los ganglios. Pero no es que tiene dos, pues, sino que este es el telencéfalo, ¿se acuerdan? El telencéfalo, y este es el diencéfalo. O sea, no es que son dos, sino que cada uno tiene un origen diferente. La sustancia gris de la corteza es del telencéfalo, el más evolucionado, y la sustancia gris del diencéfalo son sus ganglios basales. ¿Ya está? Son dos sustancias. Y la médula espinal también tiene sustancia gris y sustancia blanca, solo que la diferencia está en que esta es interna, la sustancia gris, y la blanca es externa. ¿Correcto? En el cerebro era igual, solo que embriológicamente se han plegado. ¿Cómo es eso? Ven para acá. ¿Te acuerdas de este túbulo? Este de acá. Este túbulo lo voy a hacer acá en grande. Este túbulo se dividió. Acá tú lo pones. Una línea acá, una línea. Una placa basal y una placa alar. ¿Correcto? Ambas placas van a dar la sustancia blanca y gris de esas placas. Solo que a medida que va subiendo, esta forma tubular se va plegando. De tal forma que en el pliegue queda para afuera la sustancia gris y para adentro la blanca. En cambio, en la médula queda como un tubo. Gris adentro, blanca afuera. ¿Está bien? Entonces es lo mismo, solo que en el pliegue cambia su estructura. Por eso es que la médula tiene la sustancia gris acá y la blanca por fuera, y el cerebro tiene la gris por fuera y en el núcleo y la blanca al medio. Es la lógica, simplemente es eso, un cambio anatómico. ¿Ya? La placa, ¿se acuerdan que es la placa
basal y la alar, ¿no es cierto? Entonces, la placa anterior es motora, la parte posterior es sensitiva, no te olvides, de la sustancia gris, ¿ya? En cambio, acá se ha especializado por áreas. Muy bien, entonces, sistema nervioso central, check. Ahora, el sistema nervioso periférico, no te olvides, este sí lo vamos a dividir en dos, en la parte aferente y la parte eferente. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central viene a ser la parte integradora. ¿Recuerdas? La integradora, el soma, los tres niveles, celular, ganglios y corteza. Súmalo todo, sistema nervioso central. Este sistema nervioso central integrador tiene información aferente que llega y tiene información eferente que sale. La aferente que llega a través de los receptores se unen en sus ganglios y llegan al encéfalo. Si yo te pregunto, en el sistema nervioso periférico, ¿cuál es su sustancia blanca? Los receptores, los axones. ¿Y cuál es su sustancia gris? Los ganglios. Los ganglios son la sustancia gris. Ahorita voy a hacer un esquema. En cambio, los efectores, ¿cuáles vienen a ser su sustancia gris? Los núcleos, los núcleos, los núcleos, que son parte de acá. Y la sustancia blanca, todas las fibras que salen, que se pueden dividir en viscerales o somáticas según a dónde vayan. Entonces, voy a hacer acá un esquema. Tenías el nivel medular, el inferior y el superior. Esta era la corteza, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Entonces, el nivel medular, inferior talámico, superior corteza, los tres. Este tiene su sustancia, esa es la sustancia gris, ¿no es cierto? Su sustancia blanca por fuera. Este tiene sí su sustancia blanca por fuera y este sí tiene la sustancia blanca por dentro. Así, ¿correcto? A su vez, estos tienen aferentes, aferentes. Este manda acá aferentes. Este manda acá aferentes. Aferentes. Y de acá salen eferentes. 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 Entonces, todos los aferentes o eferentes que están por fuera del sistema nervioso central, todo esto de acá es sistema nervioso central, esto de arriba, todo esto de acá afuera se llama sistema nervioso periférico, porque está por fuera. Usualmente estoy poniendo el límite en la médula, pero si ya que te pusiera el segundo par craneal, el oftálmico, no pasa por la médula, de frente se va hasta acá, hasta el bulbo, perdón, hasta el occipital. Si te pusiera el tercer par craneal, se va al mesencéfalo. Entonces, esta división es arbitraria sin considerar quién, los pares craneales. Considerando los pares craneales, no, mi dibujo no vale, pero sin considerarlos, este es el esquema. Entonces, toda la sustancia blanca acá es aferente y eferente del sistema nervioso central. Pero el periférico, aferente y eferente, tiene su estructura que llega y la que sale del núcleo. Lo que debe recordar es que el sistema aferente del periférico tiene ganglios que vienen a ser su sustancia gris. En cambio, el sistema eferente no tiene ganglios porque sale de dónde. De esta sustancia gris. ¿Está bien? Entonces, solo el sistema aferente tiene sustancia gris que son los ganglios sensitivos. En cambio, el sistema eferente del periférico sale de la sustancia gris del central. Esa es la interconexión. ¿Está bien? Entonces, con esta info, la información que sube puede ser de dos tipos, autonómica o puede ser somática, dependiendo de la fibra que venga. Si viene de una fibra tipo C, es autonómica. Si viene de una fibra tipo A, tipo B, es somática. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Son los tipos de fibra. Y algunas B pueden ser autonómicas. Eso vamos a ver más adelante. Pero no te olvides que la forma como llega la información determina si es autonómica o somática. ¿Y eso de qué depende, chicos? A qué parte del sistema vaya. El sistema nervioso central, a todo nivel,
se divide en somático autonómico, somático autonómico, somático autonómico. Porque la información autonómica tiene que llegar a un núcleo autonómico y la información somática tiene que llegar a uno somático. Es así. ¿Está bien? Entonces, hay núcleos que podemos controlar en la médula y otros que no. Hay núcleos que podemos controlar, otros que no, otros que no. Obviamente, si esto lo quiero resumir en uno solo, para esto es con fines didácticos, ¿ah? Con fines didácticos. Si yo lo quiero resumir en uno solo, el gran receptor autonómico es el hipotálamo. El gran receptor autonómico es el hipotálamo, porque ahí están los núcleos del sistema simpático y del sistema parasimpático. Ahí están. ¿Correcto? ¿Tiene algunos núcleos por fuera? Claro que tiene. Por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar del simpático acá en la médula? ¿Cuáles son sus núcleos simpáticos en la médula? El asta lateral, ¿se acuerda? El asta lateral de la médula torácica tiene núcleos para el simpático. Entonces, autonómico en el cerebro, hipotálamo. ¿Quién más sería autonómico? Las astas laterales de la médula y los núcleos sacros y los pares craneales, sus núcleos. Entonces, los pares craneales autonómicos, ¿cuáles son? ¿Se acuerda? El 3, el 7, el 9 y el 10 son pares craneales autonómicos. ¿Dónde están? En el bulbo raquídeo. Los nervios sacros, entonces vamos a poner esto acá, bulbo raquídeo. Bulbo. No, bulbo no vamos a poner, vamos a poner tronco encefálico, ¿ya? Porque no, nos vamos a confundir. Están en el tronco encefálico. El asta lateral está en la médula. O sea, date cuenta. El sistema autonómico en el cerebro está en el hipotálamo, el padre, en la médula, en las astas laterales o sacros, y en el tronco los pares craneales del parasimpático. Todo esto explica el componente autonómico. En cambio, el componente somático, ¿se acuerdan? En las astas anteriores, para mover, ahí están las motoneuronas alfa, ¿sí o no? Para sentir, en las posteriores. Acá, por ejemplo, el tálamo. Acá la corteza. O sea, el somático consciente, obviamente, tiene muchos más núcleos que el autonómico. Entonces, este esquema quería mostrarles para que vean que no es tan fácil. Los que dicen, ah, sí, nervioso central, periférico, ya está. No, es un mix de periférico central anatómico, de autonómico somático funcional, y en cada nivel tienes un receptor para cada uno. Eso tiene que estar claro, ¿sí, chicos? Entonces, si yo te pregunto, ¿el sistema nervioso autonómico de qué está configurado? Está configurado por su parte periférica, por fibra C y por su parte central, que puede ser en la médula, en el diencéfalo o en la corteza. Tiene sus tres niveles: hipotálamo, astas, núcleos sacros, pares craneales. Es el autonómico. Si yo te hablo del somático, tú me dirás, ¿qué somático, Doc? ¿Somático motor? ¿Somático sensitivo? ¿Cuál quieres? ¿Somático sensorial? A ver, hagamos uno, el motor. ¿Cómo me muevo? Allá. El motor tiene su sistema nervioso central, tiene un núcleo consciente acá, consciente, arriba, en el área frontal. En el frontal está el motor. Luego en el área 4 de Brodmann, bajan las fibras. Acá tienes los ganglios basales, acá tienes las motoneuronas alfa y el eferente, motoneurona alfa, motor. Sensitivo, contaremos de regreso. Sensorial, por ejemplo, la vista. La vista, por ejemplo, el oído, sensorial. Entonces, para cada uno, en teoría, el día de hoy, deberíamos saber cada nivel. Por ejemplo, si yo te digo, dame toda la vía del auditivo. Ganglio cortical, en tronco sus núcleos, puente, mesencéfalo, el lateral, el geniculado medial, perdón, y atrás al temporal. Ya está, toda la vía del auditivo. La vía motora, así. En teoría lo que tengo que explicarles de ahora en adelante es eso, las vías. ¿Ya? Entonces quiero que recuerden este gráfico. Entonces, con eso recordado, ¿no es cierto? Vamos a, ahora sí pasamos un break. Unos 10 minutos y continuamos con la segunda parte, que son todas las vías y las fibras, ¿ya?